Somos cuatro mujeres presentes y vamos a Sí, hablar muy de bien. otra mujer que es su nombre completo, Josefa Flores González, conocida como Pepa Flores. De lo que queríamos es que fuera hija predilecta de esta ciudad, que va junto con la medalla. Una mujer que, bueno, que de alguna manera tiene un arraigo muy, muy fuerte en esta ciudad, que vive actualmente aquí, que además ha sido, bueno, una persona que ha tenido un papel muy destacado, tanto como artista, pero también en otras facetas de la vida, que en algunos casos han sido difíciles para ella y que ha sido muy valiente y que ha plantado cara ante las dificultades que la vida le ha ido marcando. Creemos que era el momento de hacerle un reconocimiento. Ella acaba de cumplir 70 años. Creemos que los reconocimientos muchas veces deben ser en vida y sobre todo cuando es un reconocimiento de su ciudad, una ciudad que la quiere seguir recordando como esa persona pues que marcó una época, pero que después supo también reinventarse a sí misma y liberarse de algunas ataduras y de un proceso difícil que vivió, en el cual pues fue de alguna manera condicionada en las decisiones por el entorno que tenía, en ese entorno en el que ella destacó como artista precoz, como persona mujer precoz en el mundo del espectáculo. Obviamente un mundo duro y difícil en el cual, pues, dominado por hombres, condicionaron mucho todo su entorno y todas las actuaciones. A partir de un momento ella rompe con eso y se vuelve a liberar y a tener una actitud pues, mucho más consecuente con lo que ella misma era y deseaba para sí misma. Además, bueno, al cabo del tiempo, pues decide retirarse y tener una vida discreta y retirarse de lo público no suele ser fácil. Y el cumplimiento de esa decisión ha sido riguroso y por ello, pues que consideramos que es digna de reconocimiento en toda esa trayectoria. En el listado que tenemos de los honores concedidos por la ciudad de Málaga solo hay cinco. El resto, pues han sido todos hombres o otras figuras como parte de cofradía y tal, por eso alguna vez hemos tenido algún momento de que es bastante difícil en esta ciudad como mujer que te reconozca. Qué mejor además que hacerlo en este mes de marzo, en este mes en el que las mujeres van a seguir empoderándose y luchando. Un grupo de mujeres habíamos pensado que ya era hora de que a esta mujer, Pepa Flores Marisol, se le hiciera un homenaje, porque pensamos que es una mujer muy luchadora. Y así estuvo incluso pues en alguna participando en huelgas del sector Pues y reivindicando derechos fundamentales y por supuesto derechos de la mujer. tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Sha la 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 la